Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos aquí en este programa que es Hashtag Formosa Informa, un programa que es compatible con vos. Y estamos a través del canal 27.2 de la Televisión Digital Abierta y en este canal, nuestro canal, tu canal, que es Iru TV, nos buscas como Iru TV o como Hashtag Formosa Informa allí en YouTube. ¿Te parece si ya mismo te voy contando rápidamente qué pasó en el país, en la región y en el mundo en estos títulos? Actividades por el Día Nacional de la Seguridad Vial. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad está recorriendo esta semana las escuelas de tu barrio, dando charlas informativas y promoviendo la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito. Recordemos que el domingo 10 de junio en la Plaza San Martín se hará el cierre de esta conmemoración. Nacionales ordenan recalcular el aumento a los jubilados. Así lo ordenó la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que se reliquiden los haberes jubilatorios a un ex empleado del ANSES. Recordemos que ayer el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional el aumento de solo el 5,71% para los jubilados en el mes de marzo pasado, de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Ultimátum de Hugo Moyano. El ex titular de la CGT dijo que no aceptarán otra oferta salarial. Si el martes no tenemos una respuesta, el jueves 14 hacemos un paro general, sostuvo en medio de esta lucha sindical. También apuntó contra Macri y los medios de comunicación y dijo: "Está equivocado, señor presidente. Si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados". Y en el mundo te voy contando que hay mucha celeridad con el FMI por reactivar la demanda de activos. Esto se debe al pronto acuerdo entre la Argentina y el FMI, aunque aún no se definió el monto total del crédito stand-by. De este modo, los activos argentinos mantendrían este martes su sesgo alcista en un contexto de alta inflación. Y en el deporte, suspendido Argentina-Israel y después de las amenazas que recibió Messi al finalizar un entrenamiento en Barcelona, la AFA decidió suspender el partido amistoso. Recordemos que un grupo de palestinos se acercó con camisetas ensangrentadas. Los palestinos reclamaban al seleccionado argentino que no asistiera al amistoso para repudiar el accionar israelí en Medio Oriente. Y en medio del conflicto palestino se abre un conflicto diplomático con Netanyahu por la suspensión del partido. El primer ministro israelí llamó al presidente para pedirle que interceda ante la AFA y evite así la suspensión del partido amistoso. Desde la AFA aseguraron que aún no hay una respuesta oficial. Recordemos que Macri tiene una alianza estratégica con Netanyahu, quien visitó el país en septiembre del año pasado. Muy bien, así hicimos rápidamente este breve repaso de las principales informaciones que están dando vuelta ahí por las redes sociales, por los diarios digitales y seguramente por radios y televisiones también, pero te lo contamos aquí en Hashtag Formosa Informa. Quiero que me cuentes por dónde andás, qué estás haciendo, qué te parece este programa. Envíanos algún saludo, alguna nota viral, algo que quieras comentarnos. Podés hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el +54 374 280 006. Allí nos envías, bueno, el video que quieras. ¿Quieres compartir también esta sección nueva que tenemos, el meme que cierra nuestro programa? Podés hacerlo a través de esta línea de contacto. Breve pausa, ya volvemos aquí en Hashtag Formosa Informa. Segundo bloque aquí en Hashtag Formosa Informa. Y estuvimos comentando hace días atrás acerca de estos grupos de amigos aquí de la ciudad de Formosa que se juntan para ayudar a los que más necesitan. Hablamos nosotros con el organizador de esta jornada solidaria que se va a vivir el día sábado. Su nombre es Sebastián Lescano y nos contaba en esta historia de vida cómo vienen trabajando y cómo podés también vos, que estás del otro lado, colaborar con los que más lo necesitan. Mi nombre es Sebastián Escano, estamos organizando el chocomóvil solidario para este viernes.
Los que participamos somos unos amigos, inició esto por una iniciativa amiga y de una amiga que queríamos hacer el año pasado algo sí o sí por las bajas temperaturas y bueno, estábamos muy, muy preocupados por esa situación y bueno, empezamos a recolectar donaciones, ya nosotros veníamos haciendo muchas actividades en la organización Formosa Te Necesita, decidimos hacer esto como un grupo de amigos más, somos 15 voluntarios en total, que bueno, la idea es esto, organizar una buena actividad para las personas que están sufriendo del frío. Normalmente, nosotros siempre decimos que el formoseño siempre es muy solidario. Todos los formoseños son muy solidarios. Este viernes hacemos el chocomóvil, sí, estamos ya recolectando muchas donaciones. Lo que estamos pidiendo es leche, chocolate, azúcar, abrigos, y abrigos de invierno, obviamente, y frazadas. Estamos pidiendo eso y bueno, estamos recolectando donaciones, ya también nos están diciendo, dejamos nuestro número de WhatsApp, nos están diciendo también los lugares donde las personas ven, donde hay también personas que están sufriendo el frío, por ejemplo me dijeron hoy que vayamos a ver en la Plaza Virgen de Rosario, otros lugares más y bueno, la idea es esa, que la gente también nos vaya avisando, así nosotros vamos viendo qué lugares también podemos pasar con el chocomóvil, ¿no? Porque esa es la idea del chocomóvil, es acercar básicamente chocolate caliente, galletitas, abrigos y frazadas para las personas que más necesitan estar en la calle. El número de teléfono y contacto para las personas que quieren organizar o con nosotros o que quieren donar algo es 3704-690422. Me buscan como Sebastián Lescano y bueno, estamos en contacto. Muy bien, conociendo un poco más acerca de esta actividad solidaria que se va a realizar este fin de semana, no te quedes sin colaborar, sin ayudar. Si no tenés dinero, no importa. Tu tiempo es súper, súper valioso. Y ahora sí vamos a hablar y vamos a conocer un poco más acerca de la historia. Historias de cosas que sucedieron y que suceden también en la ciudad de Formosa. Para eso vamos a dar las muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra compañera de trabajo, Pampita Peralta, quien llega de esta manera. Hola Malena, ¿cómo estás? Hoy vuelvo con una pregunta. Vos, ¿qué sabés? El tema de ayer fue de actualidad, pero hoy les traigo una perlita. Un día como hoy, pero del año 1941, fallece Don Luis Chevrolet, cofundador de la compañía Chevrolet. Don Luis nació en 1878 en Suiza, luego su familia se trasladó a Francia, donde Luis comenzó a trabajar a la edad de 11 años en un taller de bicicleta para poder ayudar a su familia y aprendió ahí los fundamentos de la mecánica. Tiempo más tarde trabajó en un taller de autos donde aprendió los fundamentos del motor de combustión interna. Así siguió trabajando mucho tiempo en Europa hasta juntar una plata determinada que le permitiese emprender el viaje a Estados Unidos, donde él quería perseguir su sueño americano. Su fascinación era la velocidad, así que esto lo llevó a convertirse en un piloto de carreras en 1907 y la prensa americana lo llamaba el francés atrevido. Ese mismo año construyó su primer auto de carreras, el que llegó a alcanzar casi 200 kilómetros por hora. Fue entonces cuando el inversionista y fundador de la compañía General Motors, William Durant, decidió contactarse con él. Así que en 1911, Durant y Chevrolet fundaron la compañía Chevrolet Motor Car Company. Y un año después lanzaron su primer automóvil, el Classic Six. Luis Chevrolet resultó ser un diseñador nato, pero solamente los autos comprendidos entre los años 1911 y 1914 fueron creados e inspirados personalmente por Luis. Hasta que en 1914 Durant y Chevrolet se separan a raíz de una discusión, ya que el empresario quería reestructurar la empresa, quería fabricar autos más económicos que compitieran con los de Ford. Y Luis consideró esto como un insulto y no como una estrategia de mercado. Así que vendió sus acciones y se fue de la compañía y le dijo a Durant: le vendí mi auto, le vendí mi nombre, pero no le voy a vender mi personalidad. Y bueno, la historia empresaria es la que conocemos todos. Se siguió utilizando el nombre de uno de los cofundadores y Don Chevrolet, ya fuera de la compañía, siguió incursionando en otras organizaciones, pero no tuvieron mucho éxito. Y falleció un 6 de junio de 1941 a la edad de 63 años en la pobreza y el total desconocimiento. Así que conociendo esta historia y parafraseando un poco a Don Chevrolet, te pregunto, ¿venderías tu personalidad por el éxito económico? Muy bien.
bien, Pampita, muchísimas gracias. Nosotros queremos invitarte a que te sumes nuevamente a nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como IruTV o como hashtag Formosa Informa. Y estamos sumando las voces, estamos sumando videos, estamos sumando algunas cositas que van a ser justamente lo que van a estar acompañándonos durante mañana y bueno, y todas las ediciones que tenemos aquí de hashtag Formosa Informa. ¿Cómo tenés que hacer? Enviarnos un WhatsApp al +54 374 280 006 en nuestra línea de contacto para que vos y yo estemos en línea directa todos los días. Breve pausa, ya volvemos aquí en hashtag Formosa Informa. Tercer y último bloque aquí en hashtag Formosa Informa y vamos a hablar acerca de las últimas tecnologías que se dieron a conocer en la presentación de Computex 2018. Bueno, una de las innovaciones que estuvieron presentando allí fue el adiós, el funeral, si se quiere, al teclado, al famoso teclado que nosotros conocemos. Bueno, las nuevas tecnologías y la innovación ya no lo agregan y vamos a ver cuáles son justamente estas nuevas tecnologías que están ingresando. Por el momento, estas tecnologías futuristas solamente en Tailandia, pero seguramente va a llegar esto para acá. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Las laptops que no tienen teclado, te voy contando que el foco está puesto en lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, las marcas Asus y Lenovo presentaron sus nuevas laptops con un concepto innovador. Ambas marcas abandonan la idea del teclado, como te decía recién, y lo van a reemplazar por una pantalla táctil. Qualcomm y Microsoft lanzan las primeras laptops en conjunto con 24 horas de autonomía y siempre, siempre conectadas. Si sos, por ejemplo, un games o un gamers, te muestro estas notebooks especiales para los juegos, el último chiche de la tecnología. Okay, acá está, te lo estamos viendo, y se trata de dos pantallas de 13 pulgadas unidas por una bisagra que permite girarla casi 360 grados. Una belleza, un chiche. Y por último, te cuento rápidamente que promete que puede funcionar, atención, en modo libro, computadora portátil, pantalla plana, carpa con un lápiz óptico. Además tendrá reconocimiento de rostro y objetos. Y se presentó esta notebook con teclado digital que vamos a ver cómo lo toman también los usuarios, ¿no? La aceptación o no, porque por allí uno tiene ya sus costumbres dentro de la tecnología. Decís, no, yo estoy acostumbrada al mouse o estoy acostumbrada al teclado. De repente que te saquen esto es como que comenzar con el dedito te quiere marear un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va a ser la práctica que tenga uno con estas nuevas laptops que se vienen ya sin el teclado táctil, si se quiere, sí, con un teclado digital y con una inteligencia artificial superior. Y ahora sí, vamos rápidamente y te queremos recordar que sobre el final de nuestro canal aquí, de nuestro programa, nosotros hacemos el cierre con algún meme del día. Puede ser meme, algún emoji, alguna foto, algo que vos quieras compartirnos con nosotros al +54 374 280 006. Nos gustaría recibir el tuyo, que nos cuente cuál te parece a vos que debería ser el video viral, el emoji, el meme que tiene que cerrar nuestra edición informativa. Nosotros nos vamos con esto, con este que vamos a ver ahora. Nos encontramos mañana. Beso grande y que descanses. Chau, chau. ¡Tengo frío!